quiero estar más en esta cuna. ¿Por qué no puedo tener una cama grande, como la de Hannah o como la de mis papás? Es bonita y redonda. Yo también quiero una. O como la de Julian o Hannah, un camarote. Es bonito. Y yo aquí, con esta cuna, con estos palos, como una cerca. Yo no quiero estar aquí. Además, tengo que escalar para salir. Es tanto trabajo. Voy a cortarlos. Voy a cortar todos los palos. Y voy a tener una cama normal. Yo ya soy grande. A ver, con este cuchillo. No corta. Es muy duro. El cuchillo. Necesito otra cosa. A ver, voy a buscar. Uy, esto que encontré en el depósito es muy pesado. Y ahora tengo que hacer mucha fuerza. Voy a intentar. ¡Emma! ¿Qué haces? Estoy intentando arreglar mi cuna. No quiero eso, no quiero dormir en una cuna. ¡Soy grande! Pero Emma, ¿no puedes usar la silleta de papá? Tú, está prohibido, te puedes lastimar. Pero Hannah, yo quiero una cama como la tuya. Pero no así, seguro algún día vas a tener una cama como la nuestra. ¡Hey, niñas! ¿Qué hacen? Nada, mamá, estamos bien. Esconde, esconde esto rápido. Mamá, ¿puedes prepararme ese cacao delicioso que me preparas? Sí, por supuesto, Emma. Mamá, tenemos que hablar contigo. Mamá, es que quiero una nueva cama, como la de Hannah o la de Julian. Yo ya no soy un bebé y tengo que dormir en una cuna. Bueno, pues una cama como la de Julian o Hannah, pues tal vez es muy alta para ti. Pero una nueva cama, bueno, podemos pensarlo. ¡Pero la quiero ya! Nosotros ya la tenemos, está aquí. Papá y yo la escondimos bajo la escalera para que ustedes no pudieran verla. ¡Wow! ¡Tengo una nueva cama! Vamos, la destapamos, destapémosla, destapémosla. No, aún tenemos que arreglar varias cosas para que haya espacio suficiente para la cama. ¿Por qué no van a jugar al parque? ¡Pero quiero ver mi cama ya! ¡Hola, papá! ¡Papá, tengo una nueva cama! ¡Hey! ¿De verdad, Emma? ¿Tienes una nueva cama? Yo no lo sabía. ¿Qué pasa, Claudia? ¿Cómo se enteró? Si era una sorpresa. No sé, Martín. No tengo idea, pero ya saben, y ahora tenemos que arreglar todo. Rápidamente. Bueno, niñas, ¿por qué no se van para el parque? Y nosotros aquí arreglamos todo en la casa. Está bien, pero estoy muy emocionada. Uf, por fin se fueron. Ahora, manos a la obra. Oh, mira, por fin pudimos poner estas puertas, Martín. Ahora vamos a tener un poco de independencia, por fin. Y creo que tenemos que deshacernos de esta cuna. Sí, por supuesto, Martín. Llevémosla a la bodega. ¡Ey! Ayúdame, Martín. No puedo moverla sola. Bueno, está bien, Claudia. Espera. Martín, ¿por qué no te mueves? Mira, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Claudia? Claudia, ¿qué hace mi chaqueta aquí? No sé, Martín, tal vez la olvidaste. No, yo nunca olvidaría esto, y menos debajo de la cuna de Emma. Ah, no importa. Más bien, sigamos trabajando. Tenemos cosas que hacer y no hay tiempo. Oh, por fin. Quedó terminado. Creo que a Emma le va a encantar su nueva cama. Ay, yo también estoy seguro. Además, es tan cómoda.